¿Qué dispersa está? Hasta... Liberales en llamas tras mi vídeo ¿Qué es el liberalismo? Que bueno, Roxana Kramer ha hecho un vídeo sobre qué es el liberalismo. No lo he visto, pero a la hora de hablar de economía, mmm, es un desastre absoluto. O sea, toda la rigurosidad que aplica. No la aplica jamás a la economía. Adrián de Libertad y Lo que Surja dijo que todavía no había visto el video, pero que ya había sacado la conclusión de que no aplico a la economía la rigurosidad con la que analizo los estudios de género. Es como sostener: es el peor libro que nunca he leído. Para ser más precisos, la suya es una falacia a Dominem contra la persona, no un argumento. Luego siguen casi dos horas de burlas, chicanas y más falacias a Dominem entrelazadas con sus opiniones. Pero voy a responder a sus críticas en otro video. Recibí cinco videos de respuesta. Algunas duran horas y otras mucho más, así que no me alcanzó el tiempo para verlas todas. Yo había publicado ya varios videos de política, pero nadie se sintió compelido a responder. Fue haber dicho abracadabra, no, la palabra mágica, liberalismo, lo que tal vez los hizo salir a contestar. Porque para algunos es un tema de reflexión y para otros pareciera el nombre de su dios, liberalismo. Algunos respondieron más enfurecidos que otros. En este video voy a responder a las críticas de Iván Carrino, que fueron respetuosas. Así como fueron respetuosas las de otro de los videos que oí. Si me da el tiempo en otro video responderé a otras críticas. Liberales en llamas fueron cientos de personas que dejaron en mi video que es el liberalismo, montones de descalificaciones y ataques personales, falacias a hominem como. Moco de Lenin, por favor baja tu video sobre liberalismo. O oh, Roxana, como filósofa sos muy buena, pero tenés que disculparte por tu video sobre liberalismo. Oh, perdón por no pensar como vos, qué pecado cometí. Perdón, perdón, como Galileo en la Inquisición, ¿no? Razonan como secta, no todos los liberales, sino cientos de mensajes que recibí en ese video. Y luego, cuando cerré los comentarios del canal durante una semana entera y todavía aparecieron mensajes de descalificación. Piensan que la filosofía no tiene nada que ver con el tema del video. Mi especialidad en la universidad fue filosofía política hizo un doctorado en ciencias sociales y todo esto tiene relación muy directa con el contenido del video que es el liberalismo lo que muchos me piden es que habilite comentarios monopólicos de liberales porque no hay uno solo que piense distinto y lo deje por escrito no digo que sea el caso de todos los que vieron el video, pero sí de los que comentaron lo siento pero eso no va a ocurrir en este canal que llevo adelante con mucho amor y esfuerzo si quieren insultar a otra parte yo no estoy aquí para generar agrado no soy una cantante al que escribió cómo me gusta que haya tantos no me gusta en el Video de Roxana, le respondo que puede ser que yo esté equivocada, pero también puede ser que yo esté haciendo muy bien mi trabajo de filósofa. El ideal que me anima es el de Sócrates, que decía ser un tábano que picoteaba la cabeza de sus contemporáneos. Internet es en muchos sentidos la caverna de la que hablaba Platón. La misión del filósofo es ingresar a esa caverna e invitar a pensar a las personas para que vean que algunas de las cosas en las que creen pueden ser espejismos, lo que implica la búsqueda de la verdad, corregir errores, dialogar oyendo al otro y muchas destrezas más. Quien quiera responder a mis videos de política puede grabar un video y publicarlo en esta misma red social o hacerlo por cualquier otra vía. Este canal no es la televisión pública, por tanto, me parece absurdo hablar de censura porque cierro los comentarios en los videos de política. Lo hago porque considero que el ataque personal no forma parte del juego democrático, así como no lo es el monopolio de una sola visión política en los comentarios, la liberal. Si quieren suscribirse, están invitados a hacerlo. No me interesa que sigan este canal personas dogmáticas que afirman sus ideas con ataques personales. Los que se quedan saben que pueden acordar conmigo en algunas cosas y discrepar en otras. Y no son tan maniqueos ni sensibles como para ofenderse. Saben que el juego de las ideas consiste justamente en eso, en acordar en algunas cosas y discrepar en otras. No malgasten su tiempo dejando descalificaciones y mensajes de política en otros videos porque no van a durar mucho, los voy a borrar. No voy a abrir los comentarios para oír solo la perspectiva liberal, que además es monopólica prácticamente en YouTube. Si quieren vivir la experiencia, métanse en medio de una manifestación de izquierda pregonando sus ideas liberales y me cuentan cómo la pasan. Suerte con eso. Y de paso pregúntenle al candidato Javier Milei, al que apoyan muchos de los que ven este canal, ¿por qué me bloqueó en Twitter sin haber intercambiado jamás una idea con él? Sinteticemos. Los comentarios de videos sobre política están cerrados desde diciembre del 2020 porque no abría este canal para recibir ataques personales. Lo hago también porque en este canal, como en otros, hay un monopolio absoluto de comentarios liberales y me parece que el pensamiento se enriquece cuando hay diversidad de perspectivas, aun cuando una sea minoritaria, pero cuando se escucha una sola campana, eso se parece más a la religión o al dogma, no a la filosofía. Oír una sola campana es también lo que ocurre en las dictaduras. Pero este es un canal de filosofía, por eso muchos temas están en contra de la corriente. Es lo que me anima y lo que animó la filosofía desde su nacimiento en la antigua Grecia. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a responder a las críticas que el economista Iván Carrino hizo de mi video, ¿Qué es el liberalismo? Con Carrino hemos coincidido en las perspectivas sobre algunos temas vinculados al activismo de género. Incluso dediqué un video a uno de sus artículos, pero voy a discutir acá con algunas de sus ideas sobre liberalismo porque me parece que no están basadas en la evidencia empírica. Veamos el primer argumento mío que critica Carrino y su respuesta. Yo había dicho que a largo plazo el intercambio de productos en el mercado no supone equidad ni interacción social positiva, pero Carrino no responde a ese tema, sino que muestra un gráfico de cómo descendió la pobreza entre 1820 y el 2015. Pero yo no había hablado de pobreza, sino de desigualdad. Es indudable que la pobreza descendió en el mundo durante esos años, pero lo que Carrino no demuestra es que la pobreza bajó a causa del liberalismo económico. Ese nexo causal, lo puso él. En los inicios de la revolución industrial, cuando se postula la filosofía del liberalismo, el trabajo en las fábricas no tenía horarios, los niños en lugar de ir a la escuela trabajaban de sol a sol en las fábricas. No fue la voluntad altruista supuestamente inherente al libre mercado ni la generosidad de los dueños de las empresas lo que hizo que se prohibiera el trabajo infantil, se educara a la población y se generaran condiciones dignas de trabajo con vacaciones y pensión o jubilación paga. Fue una ardua lucha de intereses entre trabajadores y dueños de los medios de producción lo que fundó los sindicatos que a través de innumerables luchas mejoraron las condiciones laborales. El libre mercado no lo hizo. Se realizaron estas mejoras a pesar del liberalismo económico y no a causa de él. Carrino comete, como muchos liberales respecto a esta cuestión, la falacia cum hoc, que es suponer que porque dos cosas aparecen juntas, una es causa de la otra. El progreso moderno no fue causado por un sistema económico y social en el que los medios de producción están en manos privadas, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la del mercado por la asignación de recursos. Todo lo cual se resume en una palabra que empieza con C y termina con Ismo, pero que no puedo pronunciar porque YouTube me perjudica el video. Voy a terminar hablando en sánscrito. Aclaro que el libre mercado, tal como lo postula Adam Smith y tal como lo postulan Carrino y otros liberales, nunca existió como tal. Existió el mercado, no el libre mercado puro. Y vamos a ver que cuando Carrino pone a un país como modelo, elige Canadá, que es justamente un modelo de estado de bienestar con un estado altamente intervencionista. Ese es un modelo muy alejado de Adam Smith. Lo que logró el liberalismo político es tirar abajo las barreras de la tradición, y del oscurantismo medieval. Los beneficios del mundo moderno fueron creados por la ciencia, por la tecnología y por la lucha por los derechos sociales. Si no hubiéramos seguido como en la Inglaterra del siglo XIX, la ciencia no es ni liberal ni no liberal. También se hace ciencia y se progresa tecnológicamente en sociedades que no son liberales. De hecho, la Unión Soviética tuvo la vanguardia en la carrera espacial durante muchísimos años. Por eso es falaz decir que si uno usa multiprocesadora y critica al liberalismo, hay alguna contradicción. Carrino no dice eso, pero muchos liberales sí lo dicen. Es indudable que el mundo moderno es mucho mejor que el medieval, pero el advenimiento de la sociedad industrial también tuvo algunos problemas. El siervo medieval no era dueño de la tierra, pero podía cultivarla y alimentarse, contaba con ese valor de uso y el valor de cambio, el dinero, era algo complementario. Mientras que con el advenimiento de la sociedad industrial, el dinero se convierte en el medio universal de cambio, aquello que hay que tener para obtenerlo todo. Ya no hay productos que se generan directamente, como podía ocurrir con el cultivo de la tierra para el siervo medieval. Por otra parte, en la Edad Media, el artesano que vivía en las ciudades podía ver su producto terminado, podía imprimirle su Subjetividad, podía ser creativo si se quiere, fabricando un par de zapatos. Mientras que el obrero industrial cuando se divide el trabajo hace una operación muchas veces mecánica repetitiva ese tipo de movimiento que Chaplin supo satirizar tan bien en su película Tiempos Modernos. Esto no significa que estábamos mejor en la Edad Media, simplemente que la cuestión es bastante más matizada. Hubo más ganancias que pérdidas, pero también hubo pérdidas Carrino cuestiona que el mercado desregulado genere monopolio. Ya señalé que el mercado completamente desregulado no hubo ni hay en ninguna parte y nos muestra un gráfico diacrónico sobre cómo las empresas fueron evolucionando a lo largo del tiempo, unas caen, otras suben, General Electric fue superada en tecnología y en ganancias por Apple y por Microsoft, pero eso no niega que algunas empresas en un momento determinado sean monopólicas, como Amazon ahora, por ejemplo. Todo se termina en algún momento, hasta la vida. Carrino confunde dos tesis. La primera es, hay monopolios y la segunda es, los monopolios son inamovibles. Yo sostuve la primera tesis, que existen monopolios y que tienden a generarse en un determinado sistema. Además, las empresas desaparecen por distintas razones. Cambio de tecnología, cambio de las condiciones económicas. Carrino dice, Blockbuster era monopólica y se arruinó. Él mismo reconoce que hay monopolios. Que es exactamente lo que yo dije, que no sostuve, además, que en todas las áreas hay monopolios. Hablé de una tendencia a la formación de monopolios. El economista Joseph Stiglitz sostiene en su libro El precio de la desigualdad y en este video lo siguiente. En la economía actual, Muchos sectores no pueden ser comprendidos a través de la lente de la competencia. Lo que existe es el oligopolio, no la competencia pura descripta en los libros de texto. Es el caso de las empresas de telecomunicaciones, dice, de la televisión por cable, de sucursales digitales desde las redes sociales, de búsquedas en Internet, seguros médicos, productos farmacéuticos, agroindustria y muchos más. Luego dice Carrino que no es un problema que haya futbolistas que monopolicen el fútbol. Pero no hay futbolistas que monopolizan el fútbol y un futbolista no es una empresa. Falsa analogía y agrega: si los monopolios no se sostienen en el privilegio o la prebenda estatal que impide la libre competencia, no es un problema. Stiglitz señala cómo algunas empresas son tan pequeñas que nunca pueden definir el precio en el mercado. La agricultura es un ejemplo muy claro, por eso algunos estados intervienen para controlar los precios. Claro, diría el liberal. Pero si el tomate está muy caro, nadie lo compra y resolvemos el problema. No, si el tomate está muy caro, algunos lo pueden comprar y otros no lo compran, así como pueden no comprar alimentos de primera necesidad como la leche. Dice Stiglitz que durante el gobierno de Obama se trató de ver qué impacto tiene la formación de monopolios. En la mayoría de las industrias, dice, de acuerdo con la CEA, hay un incremento de los monopolios. Y en algunos casos hay una dramática concentración del mercado. La participación de los 10 principales bancos en los mercados de depósito aumentó de un 20 a un 50% en 30 años, de 1980 al 2010. Los mercados actuales se caracterizan, dice Stiglitz, por la elevada persistencia de monopolios. Parte del aumento del poder en el mercado de algunas empresas tiene que ver con cambios en la tecnología. Con cambios en la estructura del mercado. En parte, dice Stiglitz, se debe también a que empresas como Microsoft o las farmacéuticas supieron muy bien cómo contener las barreras de entrada, a menudo con la ayuda de fuerzas conservadoras que creen que el mercado es intrínsecamente competitivo. Recientemente, 48 fiscales en los Estados Unidos instaron a Facebook a deshacerse de Instagram o de WhatsApp justamente para evitar los monopolios. Dice Carrino, la empresa que más concentra el mercado es la que mejor sirve a los intereses de los demás. Bueno, no necesariamente, dice. Stiglitz, los grandes bancos presionaron al Congreso de Estados Unidos para enmendar o derogar la legislación que separa a la banca comercial de otras áreas de las finanzas. El lobby de las grandes empresas para influir en la legislación es un buen ejemplo de esto. Pero retiremos al Estado de acá, que es justamente lo que el liberal no quiere que pase, que intervenga el Estado. Pensemos que la empresa que concentra mayor cantidad de mercado no necesariamente es la que sirve mejor a los intereses de los demás. Podría haber comenzado con mayor capital, podría encargar a algunos obreros chinos que fabriquen un producto a precios miserables y luego ensamblarlos en otro país, como en la Argentina, por ejemplo, podría ser una multinacional o ser beneficiada por factores relativos a su país de origen o por la suerte. Más adelante Carrino habla sobre desigualdad, pero no hace referencia a la equidad que yo mencioné al comienzo, sino que se refiere a la desigualdad entre países. Cuando se habla de desigualdad en general en ciencias sociales, a lo que se refiere es a la desigualdad que hay en un país determinado en un momento concreto. En otro video de Carrino, titulado ¿Por qué no importa la desigualdad?, utiliza el mismo argumento que en el caso de los monopolios, cuando decía que unos eran sustituidos por otros a lo largo del tiempo. Lo que dice aquí... Es que los millonarios que cita la revista Forbes son sustituidos por otros a lo largo del tiempo. Sostiene que tanto Piketty como otros igualitaristas modernos no comprendieron que la riqueza presente no garantiza riqueza futura. Pero los millonarios que cita Forbes no son una muestra representativa de toda la población. O como por si dejar de aparecer en Forbes, dejaran de ser ricos o cayeran en la indigencia. Dice que Jeff Bezos, el fundador y dueño de Amazon, un monopolio dicho sea de paso, no hizo su empresa porque haya heredado una fortuna. Otra falacia de la evidencia anecdótica, no es un caso representativo. Y aunque Besos no hubiera heredado una fortuna, todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen probabilidad de fundar a Amazon. Lo dudo. Jeff Bezos fue a la Universidad de Princeton, una de las más caras de Estados Unidos. Cita a Tomás Piketty, que dice que la riqueza de los ricos crece a un ritmo mucho más acelerado que la riqueza de los pobres. Y dice Carrino, la riqueza se genera en un estado libre cuando favoreces a los demás. Es un premio que la sociedad le da a los innovadores. Pero Carrino no explica por qué hay tanta resistencia por parte de tantas empresas para reducir las emisiones que contribuyen. Al calentamiento global, algo que la derecha niega, pero de lo que hay sobrada evidencia científica. La teoría del empresario altruista que sostiene Carrino y que sostiene también Adam Smith no da cuenta de por qué existen conflictos salariales, por qué hay empresas que hacen publicidad engañosa de sus productos. Dicen, por ejemplo, a base de queso, a base de yogur, todo es a base y terminan no teniendo el producto específico que se supone que uno compraba. O esos contratos con letra chiquitita que nadie lee y que después terminan perjudicando al consumidor. A tal punto, esto es importante, que a partir de la reforma constitucional argentina de 1994 se incorporaron los derechos de los consumidores. Y hoy hay una ley incorporada al Código Civil Argentino por la cual no puede haber esa letra chica en el caso de que haya un conflicto y suponer que eso ha sido leído por el consumidor. De modo que no hay evidencia de que la empresa de por sí sea algo altruista y bueno tal como postula Carrino y tal como postula el liberalismo en su modelo clásico. Cuando en el otro video de la conferencia, no el video en el que respondió a mi video, Carrino analiza las cifras de la desigualdad, lo hace poniendo como modelo a Canadá que justamente no es un modelo de Estado mínimo, sino que se trata de un modelo de Estado de bienestar con un estilo altamente intervencionista. Un ejemplo del tipo de intervencionismo propio de Canadá es que tiene desde mucho antes que la Argentina un equivalente a la asignación universal por hijo. Acto seguido, Carrino comete una falacia de la generalización indebida cuando dice que esto evidencia que hay movilidad social, justamente porque está a años luz del modelo de mercado desregulado que proponen Adam Smith y Carrino. De acuerdo al informe de la ONU de este año, el 2020, desde 1990 hasta la actualidad se han incrementado las desigualdades de ingreso en la mayoría de los países desarrollados la desigualdad bajó un poco en américa latina pero sigue siendo la región más desigual del mundo no la más pobre la más pobre es áfrica sino la más desigual en los últimos 25 años la desigualdad bajó en algunos países y aumentó en otros en los países de europa del este cuando cayeron los socialismos realmente existentes se incrementó la desigualdad en américa latina la desigualdad disminuyó pero sigue siendo la región más desigual del planeta no la más pobre la más pobre Pobre es África, sino la más desigual. En todo el mundo el índice de desigualdad cayó de 0,39 a 0,38. Muy poquito y sigue siendo muy alto. Piensen que en los países escandinavos que tienen bajos índices de desigualdad, lo mismo que Suiza, por ejemplo, tienen alrededor de 0,25% de Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Cuanto menor es el número, menor es la desigualdad. El promedio mundial incluye situaciones muy diversas de acuerdo al país del que se trate. El informe de la ONU dice que hubo un aumento de desigualdad en algunos países de los más poblados del mundo, como China, Estados Unidos. India e Indonesia. Todos juntos representan alrededor del 45% de la población mundial. En todos estos países aumentó la desigualdad. A esto me refería, pero Carrino no respondió a este tipo de desigualdad, sino a la desigualdad entre países. Wilkinson y Pickett realizaron un estudio muy exhaustivo sobre la relación entre desigualdad y movilidad social en los países desarrollados. Encontraron una correlación entre ambos fenómenos y entre estos países estudiados estaban Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Entre todos estos países desarrollados, el que tenía menos movilidad social y más desigualdad era Estados Unidos. Lo que ocurre en los Estados Unidos es que hay una baja movilidad social en los grupos más desfavorecidos de la sociedad, en los estratos inferiores, y hay más movilidad a partir de los estratos medios. Un ejemplo de desigualdad es Guatemala en América Central. Tiene 15 millones de habitantes y en un estudio del 2013 se vio que los millonarios que concentran mayor capital son apenas 245, en un país, repito, de 15 millones de habitantes. Cada uno poseía 122 millones de dólares en promedio. La escolaridad en ese país es de 4 años promedio y la vulnerabilidad es particularmente intensa entre los grupos indígenas. ¿Cuál es el índice de desigualdad? El índice Gini de Guatemala, 0,55, uno de los más altos del mundo. El de Noruega o Dinamarca es de 0,25. ¿Cuál es el problema de la desigualdad? Hay varios. Por un lado, una cuestión de justicia, si ustedes quieren. No porque todos deban tener los mismos bienes. Esa idea de igualdad simple no la sostiene ningún teórico que yo conozca. El problema es que cuando vemos los datos sobre movilidad social, los grupos que están en los estratos más bajos tienen menos posibilidades de ascender. Los que están en el medio o arriba tienen más posibilidades de movilidad social. Y esto es así porque nacieron en familias con más o menos recursos, en países en donde la educación es gratuita o es paga, por ejemplo, en países en donde las cuestiones vinculadas con la estabilidad económica afectan a segmentos importantes de la población. En muchos casos la movilidad social no existe porque no pudieron ir a la universidad que es lo que da más flexibilidad en el mercado laboral, por ejemplo en Estados Unidos. A esto los liberales muchas veces responden diciendo que la desigualdad bajó, pero lo que nos dicen es que lo hizo de manera poco significativa y que sigue siendo muy alta. Carrino dice: Si el pobre puede salir de pobre, ¿qué me importa la desigualdad? Otros liberales usan el argumento de la envidia. En realidad, el que está preocupado por la desigualdad es un envidioso. Pero la envidia cumple una función adaptativa: nos permite saber por qué tenemos que luchar, nos da un sentido de injusticia. Por supuesto, no la envidia que es meramente destructiva para con el otro, pero sí la que puede ser motivacional. Aristóteles diferencia lo que es la envidia de la justa indignación. Y la justa indignación era una suerte de envidia motivante, aquella que impulsa la acción. Y que nos hace luchar por la justicia. A Carrino y a todos debería importarnos el problema de la desigualdad porque es lo que más correlaciona en todo el mundo con la pérdida involuntaria de la vida. No puede usar la palabra para que YouTube no me perjudique el video. El estudio más grande hecho hasta el momento en 39 países por el Banco Mundial muestra que lo que más correlaciona con la desigualdad es justamente la pérdida involuntaria de la vida. Otro estudio de dos economistas, Cerro y Meloni, que ganó un premio en la Argentina, llegó a la misma conclusión. La desigualdad es lo que más correlaciona con las situaciones en las que las personas pierden la vida. No puedo decir la palabra que corresponde porque, como en el caso anterior, YouTube perjudica los videos. La desigualdad importa porque las personas se sienten pobres en relación a lo que tienen los demás y no solo en base a lo que puede implicar cubrir necesidades básicas. Esto explica por qué se puede privar de la vida a otro para tener zapatillas caras cuando se puede caminar tranquilamente con alpargatas. En realidad lo que se hace es robar una porción de prestigio social, de estatus. Y no solo un objeto. Existen además dos formas de medir la pobreza. Una es la pobreza absoluta, que es lo que está por debajo del sueldo mínimo. Y otra es la pobreza relativa, que es lo que está por debajo del sueldo promedio. Los seres humanos somos personas complejas. No nos conformamos meramente con satisfacer necesidades básicas. Por eso suele decirse que una persona se siente rica o pobre cuando sabe cuánto gana su cuñado. Porque es una relación lo suficientemente cercana como para conocer cuáles son esos ingresos y como para poder comparar. Esto no ocurre en las sociedades estamentarias, como la India, por ejemplo, o en sociedades premodernas, donde uno permanece en el lugar social en el que ha nacido, pero sí en las sociedades modernas, donde se nos dice, al menos en teoría, que si nos esforzamos todos podremos alcanzar niveles de bienestar óptimos cuando muchos ven que esto no es posible. El integrante de una casta inferior, en la India, por ejemplo, no envidia al que está en una casta superior porque sabe que nunca va a poder alcanzarlo, pero que piensa que sí, que esforzándose puede lograr lo mismo que su vecino, ahí sí siente esa justa indignación de la que hablaba Aristóteles, que si ustedes quieren llamarla envidia, bienvenido, y es una emoción que justamente está al servicio de la justicia y que no tenemos por qué considerarla sin más absolutamente inútil. Por algo hemos sido dotados de ellas, todas las emociones cumplen alguna función, pero como bien decía Aristóteles, se trata de sentir esa emoción en el momento adecuado respecto a la persona indicada y en su justa medida. En sociedades originarias de mera no hay mucha distancia entre lo que una persona posee y lo que desea poseer. En cambio, en sociedades muy desiguales, esto cambia radicalmente. Hay sobrada evidencia de que los países en donde hay menos atentados contra la propiedad privada y contra la vida son los que tienen niveles más bajos de desigualdad. No es el único factor que incide, pero es el que más correlaciona con todo esto. No estamos hablando de pobreza, insisto, sino de desigualdad. Son dos cosas distintas. En tal caso estamos hablando del concepto de pobreza relativa, que es justamente la que mide la desigualdad de ingresos y no el acceso a bienes mínimos. En Estados Unidos, el 1% más rico del país reúne entre el 20 y el 25% de la renta, tal como muestra Joseph Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad. El economista John Friedman hizo un estudio sobre la movilidad social en los Estados Unidos entre 1940 y 1980. Lo que observó es que en la década del 40, los hijos tenían un 90% de probabilidades de ganar más que sus padres. Fue la década posterior al segundo gran enfrentamiento bélico del siglo XX. Pero en la década del 80, solo un 50% de los hijos había logrado ganar más que sus padres. Tituló a este gráfico El desvanecimiento del sueño americano. En las universidades privadas de elite, la fracción de estudiantes universitarios de familias de bajos ingresos no cambió sustancialmente entre el 2000 y el 2011 pero cayó drásticamente en las universidades con las tasas más altas de movilidad del quintil de abajo hacia arriba. La desigualdad no es solo una cuestión moral, afecta a la economía y a la política. En el nivel macroeconómico hay poca demanda, hay menos consumidores, no hay ahorro y no se puede reinvertir y crear pymes, por ejemplo, pequeñas empresas. La mayoría de la población no puede ahorrar. El gobierno de Carlos Menem en la Argentina siguió un modelo menos intervencionista y condujo al desastre argentino del 2001 es justamente el gobierno de Menem el que Javier Milei, candidato para muchos de los que miran este canal, es el mejor gobierno de la historia de la Argentina. No comparto este criterio. Los invito a bajarse gratis un libro que escribí sobre la desigualdad, se llama Desigualdad y violencia social: análisis y propuestas a partir de la evidencia científica. Voy a dejar el enlace en los comentarios de este video. Luego Carrino vuelve a la idea de Adam Smith de que para tener éxito en el mercado hay que hacer algo bueno por los demás. No niego que esto ocurre en muchas oportunidades, ni estoy diciendo que las acciones de comprar y vender lleven necesariamente al egoísmo. Lo que yo postulé en el video es que cuando compramos y vendemos, nada sabemos sobre las condiciones en las que fue fabricado ese producto. Por ejemplo, si afecta al medio ambiente o si fue creado por trabajadores muy mal pagos. En otro de los videos que me dedicaron dicen que es muy importante Hipócrita decir esto, que nosotros nada sabemos de lo que rodea a una mercancía y usar un iPhone que podría perjudicar el medio ambiente. Pero por un lado, no necesariamente estamos informados sobre cuánto puede perjudicar el medio ambiente un iPhone. Por el otro, hay personas que sí ejercen un boicot como consumidores. Por ejemplo, los que decidieron no comprar alimentos que supongan maltrato animal. Pero hay otras vías que no son las del boicot individual para cuestionar el contexto en el que se fabrican las mercancías. La lucha por los derechos sociales y políticos, estudiar este tema y divulgarlo de la mejor forma posible es una de las tantas vías de acción. Pero volvamos a Carrino, que dice que el liberalismo tiene un interés empático porque se preocupa por el interés de los demás, es profundamente inclusivo y social. En parte a esto respondimos contando las condiciones en las que se trabajaba en el siglo XIX, sin limitar el trabajo de los niños, sin poner un límite a la cantidad de horas de la jornada laboral, sin vacaciones pagas, sin pensión o jubilación. Carrino dice luego que a los compradores y a los vendedores no les importa la raza ni el color de la piel de las personas que compran. Esto no es tan así, en Israel fue bastante común, no sé si sigue siendo así. Que a los judíos sefaradíes no se les alquilen departamentos en ciertos lugares. En Buenos Aires, muchos afroamericanos dicen que no les para el taxi. Lo de la casa se reserva el derecho de admisión era aplicado por muchas discotecas a personas que tenían un color de piel oscura. Así que esta visión economicista de que lo único que le interesa al que vende es su ganancia es bastante cuestionable y es un reduccionismo economicista del que Marx no fue totalmente ajeno. Por eso fue pertinente la crítica de Max Weber que decía, bueno, no es solo la economía lo que genera la conciencia de las personas, sino que la religión y otros factores culturales también influyen. Carrino dice, nada de la filosofía liberal rechaza la solidaridad, pero no se trata de que no la rechace, sino de que la promueva. Luego, para afirmar la supuesta voluntad altruista del libre mercado, Carrino presenta un cuadro de World Giving Index, que justamente lo que muestra es cuánto se dona en distintos países. Y dice, por ejemplo, que países como Nueva Zelanda, Estados Unidos y otros tienen altos índices de donación. Claro, lo que no nos dice Carrino es que también los países que ranquean más bajo en donaciones son también países en donde supuestamente existe el libre mercado. Brasil, Japón. Ecuador, Hungría, El Salvador, el razonamiento que expone Carrino es que si las personas tienen más dinero, entonces van a poder donar más. Pero en realidad hay otros factores que influyen en la donación de dinero por ejemplo, el religioso. En los países musulmanes también se dona mucho, porque hay una obligación de altruismo moral. Nueva Zelanda, que es uno de los países mencionados por Carrino, para sostener que se dona mucho, tiene un modelo de estado de bienestar, no un modelo de estado mínimo. Por otra parte, ese estudio que muestra Carrino fue realizado preguntándole a las personas si donan y cómo donan. Y muchas de estas donaciones tenían que ver con el tiempo y no con el dinero. De modo que no podemos medir de esta forma la posibilidad de que la empresa sea una institución intrínsecamente altruista. Así que el estudio que muestra Carrino no revela en absoluto que las personas se vuelvan más altruistas por el libre mercado. Nuevamente, correlación, que acá ni siquiera existe, hay un análisis sesgado, no implica causación. El bicho por el que padece la humanidad en estos momentos surgió en un país comunista, o si ustedes quieren, de economía mixta, pero eso no es lo mismo que decir que el bicho fue causado por el comunismo. El último argumento que discute Carrino de mi video es aquel en el que yo postulaba que un Estado no es como una familia en donde si hay menos dinero se gasta menos. En el Estado muchas veces promover ciertas áreas de desarrollo puede implicar un crecimiento, tal como postuló Keynes. Carrino dice que si la expansión del gasto y el déficit fueran la receta de la libertad económica, Argentina debería ser una potencia mundial. El gasto público, dice, no produjo el crecimiento económico. Mi respuesta a eso es que el gasto público no es ni bueno ni malo, depende de cómo se gaste el dinero. Si se malgasta en funcionarios públicos que no cumplen ninguna tarea importante, no es algo que uno pueda defender. Si se realizan obras públicas que son menos prioritarias que otros emprendimientos, ese es un gasto cuestionable. En cambio, un Estado que gasta en la asignación universal por hijo está promoviendo que las personas no bajen de un piso de acceso a bienes básicos. Variantes de la asignación universal por hijo existen en países tan disímiles como Canadá, Israel, muchos países de Europa del Norte y los países escandinavos. De acuerdo a estudios realizados en torno a la asignación universal por hijo de la Argentina, la indigencia bajó entre un 55 y un 70%, llegando a los mismos niveles que tenía en 1970. La desigualdad bajó un 30%. Claro, la inflación y otros conflictos que tuvo la economía argentina variaron este esquema pero luego esto se convirtió en ley y fue mejorado con el transcurso del tiempo. La izquierda cometió muchos errores en el siglo XX y lo sigue cometiendo. Sin embargo, eso no es todo de la izquierda. Hubo experiencias en Hungría antes de que ingresaran los tanques soviéticos. Los grupos de anarquistas pacíficos en la Argentina y también en España merecen ser rescatados, así como algunas experiencias que tienen lugar en los países escandinavos que son economías mixtas que juntan... Algunos principios liberales con algunos principios socialistas. Sería algo indeseable, a mi modo de ver, que volvamos a experiencias del pasado que ya sabemos que no son efectivas. Ojalá podamos encontrar mejores formas de organización social que puedan eludir los errores de la izquierda y los errores de la derecha. Creo que somos capaces de eso sin volver a los errores del pasado, errores que ya sabemos que no conducen a la prosperidad de las naciones. Termino con una característica que encuentro positiva en el liberalismo y es el hecho de estar atento a la permanente posibilidad de abuso en distintos dominios que puede llevar a cabo el Estado. Continuemos este diálogo, yo les agradezco si llegaron hasta aquí, intercambiemos ideas pacíficamente y creo que esto es lo básico que tenemos para proponer en la democracia, el intercambio de ideas de una forma pacífica, escuchando al otro, proponiendo mejores razones y sin ataques personales. Thank you